principal, cronistas oficiales, director de la Universidad Popular de Aranjuez, queridos ponentes y participantes de este aula abierta de historia local. Hoy, el aula abierta de la Universidad Popular, precisamente, rinde sentido homenaje a uno de sus ponentes y colaboradores más ilustres que nos ha dejado recientemente, ocupando para siempre un sitio en nuestro corazón. Hoy recordamos y homenajeamos a don José Juan de Oro Durán, a nuestro querido Juanín, a nuestro añorado Jota, nuestro eterno José Juan, un ribereño polifacético que nos enseñó otra forma de acercarnos a nuestra historia desde la fuerza de la imagen, desde la sencillez de la palabra y desde el indiscutible e invencible poder de una sonrisa. Familiares, amigos y compañeros, nos hemos reunido hoy bajo estas paredes que acogen desde hace 3 años las propuestas y las ponencias del aula abierta de historia local de la Universidad Popular de Aranjuez para recordar al hombre, al amigo, al fotógrafo, para seguir aprendiendo del vecino comprometido, del investigador incansable, del conferenciante cercano. Hoy, esta tarde, con José Juan en el corazón y la memoria para siempre. Para iniciar estas intervenciones, nos dirige en primer lugar la palabra a uno de nuestros cronistas oficiales que compartió con José Juan este mismo escenario en el aula abierta y también su pasión por la historia de nuestra ciudad en sus conferencias, el profesor don Florencio Hernández Campos. Queridos familiares, Patricia, Pamela, Iván, ilustrísima señora alcaldesa, señora concejal de Cultura, dignísimas autoridades, señoras y señores. Permítanme que al evocar la figura de nuestro querido José Juan, haga una pequeña digresión histórica. Es de formación profesional. En el desarrollo de la fotografía, un personaje destacado, entre otros muchos, fue el alemán George Eastman, que vivió entre 1854 y 1932. Su aportación fundamental consistió en su famoso Kodak, sencillo aparato fotográfico que se vendía cargado con 100 clichés. El éxito del invento radicaba en su precio reducido, en su pequeño tamaño, en su escaso peso y en el lema que acompañaba a la máquina, que decía: apriete el botón y nosotros haremos lo demás. La imagen ahora estaba al alcance de todos, y no era necesario el protagonismo de especialistas para fijar los momentos memorables que se desearon. Con todo ello, se habían sentado las bases para el desarrollo del moderno lenguaje fotográfico. Su mejor campo de expresión radicaba en el testimonio, en la capacidad de la cámara para captar los acontecimientos más variados. Y esto es lo que hizo José Juan, fotografiando calles, plazas, tiendas, fuentes, monumentos, mercados, paseantes, simples curiosos y otros muchos, muchos aspectos de Aranjuez, extrayendo el lado poético y permanente que late bajo lo efímero y anecdótico. He dicho lado poético, sí,
Y me reafirmo en ello, porque la esencia de la función poética es producir extrañeza. El escritor, para lograr tal fin, se sirve de medios como palabras poco usuales, metáforas o símiles. A modo de ejemplo, para ensalzar la dignidad de las religiones, se dice que éstas son los aranjueces del cielo, cuyos frutos, de ordinario, se ponen en la mesa de Dios. No son palabras de un pelagatos, porque pertenecen a Miguel de Cervantes en su novela El licenciado Viriera. Pues bien, José Juan, y no vean en esto más que una opinión personal, en sus series, esto es, varias fotografías correspondientes a distintos momentos de un acontecimiento, despierta en el espectador sentimientos encontrados. Así, algo grotesco o feo, como una pared medio resquebrajada, carcomida, del palacio de Medinaceli, vulgo, la casa de Carmena, puede ser conmovedor porque la cámara de José Juan lo ha dignificado. Y por contra, algo bello, como una arquería del puente largo sobre el Jarama, puede suscitar amargura porque ha envejecido o decaído o ya no existe. Y todo ello impregnado de un afecto inmenso hacia nuestra ciudad, como reiteradamente manifestaba en sus espléndidas conferencias de las que tanto disfrutamos en este mismo auditorio. Un afecto que quiero elogiar y con ello termino, dedicándole un breve texto que mi maestro, el gran historiador y etnólogo don Julio Caro Baroja, redactó a propósito de otras circunstancias. Es un texto con el que, según creo, José Juan estaría totalmente de acuerdo. Dice así: si hay una identidad de los españoles, hay que buscarla en el amor, ni más ni menos. Amar el país y el lugar en el que hemos nacido o vivido. Amar a sus montes, prados, bosques. Amar a su idioma y sus costumbres, sin exclusivismos. Amor a todos sus hombres, y no solo a un grupito entre ellos. Amor también a los vecinos y a los que no son como nosotros. He terminado. Muchas gracias por su atención. Era mi amigo.
Le he sonido toda la vida. Y ha querido un partido de fútbol en la propiedad de la Corea, cementerio contra cáncer. Y a partido de bolas, de peleas, en cualquier era de fútbol. De travesuras infantiles que mejor no hablamos. De tardes de baños, que mejor. En el molino, en el rancho grande, en cualquier caza. Amigos de paseos largos por soltos campos, cerros, barrancos, ríos y jardines. Amigos de confidencias y silencios que dicen más palabras. Amigos de fotografiar de mil maneras y formas estatuas, verjas, plantas, piedras, palacios, jardines. Amigo de un buen vino, al final el paseo, allá en el Rata Verde, en el que rico al nuestro, en la Joaquín. Pero Jota, ya que termine en mi caso, un estimado colaborador de la Universidad Popular y especialmente de esta ley. Quizá, un domingo quizás, en una primavera de hace 4 años, pasando juntos por el jardín de la isla, le dije que tenía que contarle una idea que me estaba dando vuelta la cabeza y quería expresar. Vale, pero no te me enrolles. Ligerito, me dijo. En mi foto y foto le fui comentando la posibilidad de mantener, de montar un aula donde se hablase de historia local y vivir la misma con gente de Aranjuez y con más gente de fuera. Él me dejó hablar y al terminar se paró, me miró. Movió el bigote hacia arriba, rebozando una sonrisa, y muy soberbamente me dijo: ya estás tardando en hacerlo, pero a mí no me líes, que te voy a mentir. Esa conversación, que algunos mantuvimos y que la tuvimos de después, salió básicamente del esquema de lo que conocimos como obra abierta de historia local. Nada más acabar la primera edición, cuando salíamos de aquí, le dije que se preparase, porque el siguiente año fue. No me jodas, el visitor, ya lo sabía yo. Que no sirvo para esto de hablar en público. Que para esto hay gente más leída y más escribida y más preparada que yo. Venga, Jota. Pues vale, que hablen tus fotografías y el archivo que diga. Así que ya estamos en fecha. Así, entre miedos y nervios, pero no más, pudimos conocer y valorar su trabajo en 2 ocasiones, en 2 ediciones de la obra abierta. El destino ha querido que hoy, cuando tenía que dar la tercera charla, estemos recordando. Cuando enfermó, ambos determinamos que retrasábamos la conferencia. En una de las conversaciones que casi diariamente mantenía con él, en esa época de su enfermedad, le dije, le pedí, que terminase de montar la charla y cuando tuviese ganas y fuerzas, la organizábamos. Unos días después me llamó: oye, gordito, la charla está acabada. Pero ya hablamos de cuándo la montamos. Por cierto, os he mandado a Fe y a Tomás y a ti el enlace al álbum fotográfico que acabo de terminar. Así que, cascar lo que queréis o calléis para siempre. Eso siempre lo decía cuando acababa un álbum, pero a Tomás siempre me lo mandaba para que lo viéramos con él. Cumplió su palabra. Así era bueno. Cuando falleció, yo puse a concejal de Granada de Cultura en base a la colaboración que mantuvo con la Universidad Popular, un acto de recuerdo y reconocimiento. No hubo ninguna especie de duda para su colaboración, para hacerlo. Y aquí estamos, recordando al amigo, al colaborador, y que va a seguir estando de nosotros también su trabajo para siempre. Sus conferencias pueden verse en el canal de la Universidad Popular que tenemos en YouTube y su web, ya sido enlazada con la del Ayuntamiento como él hubiese querido. Se hace difícil dirigir la mirada hacia una parte del patio de butacas y no verlo. Por eso estábamos allí siempre. Estoy seguro de que está aquí y aquí estará para siempre. Acompañándonos cuando se abre de Aranjuez, de su Aranjuez, al que tanto quería, el que tanto le dolía. Estoy seguro que estará siempre aquí, en este rinconcito de historia local, que es ahora abierto, que es contribuir a forjar, organizar, discutir, apoyar y colaborar, de forma incondicional y como siempre, pues interesado. Gracias, amigo. Thank you.
Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas. Daré tu corazón por alimento, tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difunto, y sin calor de nadie, y sin consuelo, voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar en la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, adentelladas, secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte y volverás a mi huerto y a mi higuera por los altos andamios de las flores. Pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado, disputando tu novia y las abejas. Tu corazón ya terciopelo ajado llama a un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas, del almendro de nata te requiero,
que tenemos que hablar de muchas cosas. Compañero del alma, compañero. Llegar una de sus fotografías en la que se puede contemplar una enorme bandeja repleta de bollos, pasteles y bombones, junto a una botella de buena etiqueta y un vaso vacío. A la fotografía le acompaña un texto. Ala, comed y bebed todo lo que os apetezca, y si os quedáis con hambre, me lo decís y os envío otra foto. Así es, Juan. Simpático. Porque aparte de estas bromas comentadas, es una persona que siempre te recibe con lo mejor de sus sonrisas. Es una persona amable, porque es todo educación, humilde. Bueno, pues quiero agradeceros el que hayáis estado aquí, el que me hayáis acompañado, los amigos me hayáis arropado. Y bueno, señoras y señores, hasta la próxima. Esto va a terminar.
alcaldesa, señora fiscal de Cultura, señores miembros de la Corporación Municipal, señor director de la Universidad Popular, señores cronistas de la villa, familia, señoras y señores. Buenas tardes a todos. Hay una expresión popular que dice algo así como: Dios nos libre el día de las alabanzas, y a fe que tiene razón. Porque si llega el día en que todos hablan bien de ti, significa que estarás muerto. Si estamos aquí, es porque mi padre ya no está entre nosotros. Pero en este caso, el significado de la expresión carece de sentido, ya que todo el mundo hablaba bien de él, porque nadie tenía algo malo que expresar. Mi padre era una persona afable, social y humilde. No tenía nada suyo. Todo lo compartía, ya fuera algo material, sus fotografías o sus conocimientos. Nunca pedía nada a cambio. Su familia era lo primero. La defendía a capa y espada como si no hubiera un mañana. Sus nietos le llenaban de vida y alegría, aun cuando sabía que ésta se le escapaba entre los dedos. Fue una persona de ideas claras, firme defensor de los derechos del trabajador, como así lo demostró durante muchos años en su papel de sindicalista y representante de los trabajadores. Incluso llegó a formar parte de una lista electoral de las pasadas elecciones municipales, como todos recordaréis. Él decía que amaba a su pueblo, y hoy este se reúne para honrar y homenajear su figura. Estudió e investigó su historia y sus rincones, hasta el punto de destacar cosas que a la mayoría de nosotros ahora nos parecen insignificantes. A través de sus fotografías, reveló la belleza cambiante y viva de nuestro entorno, y no solo la zona monumental y sus jardines, sino los edificios, el río, la huerta y sus calles. Todo ello lo volcó en su obra aranjuezhistoriagráfica.com, como sabréis, inacabada, ya que era tal la información que tenía que tendría que haber estado trabajando años en ella. Por desgracia, su tiempo fue muy limitado. Desde hace unas semanas, y tal como ha comentado, está enlazada en la sección de enlaces externos de la web del Ayuntamiento. Muchas gracias por ello. Asimismo, y si el Ayuntamiento nos lo permite, tal y como era su voluntad, a la familia nos gustaría ceder una copia del banco de imágenes tan extraordinario que tenía al archivo municipal, para que así su legado valga para futuros historiadores y estudiosos de nuestra localidad. Si sus obligaciones se lo permitían, no había acto social y cultural en el que no estuviera. Lo fotografiaba y lo plasmaba en las redes sociales. Por ello, la familia hemos decidido mantener su cuenta de Facebook abierta a modo de inmemoria. Para terminar, un capítulo de agradecimientos al Ayuntamiento de Aranjuez y a la Universidad Popular y a su aula abierta, donde mi padre colaboraba dando, como habéis visto, sus conferencias. A todos los medios de comunicación locales y comarcales, tanto digitales, impresos y radiofónicos, ya que todos se han hecho eco de tan fatídico desenlace, han recordado su memoria y han difundido este homenaje. A todos aquellos que en sus redes sociales han volcado sus sentimientos sobre la persona de mi padre, ya sea en forma de fotografía, artículo o poema, y que yo personalmente he tratado de agradecer uno por uno. A los muchos amigos y compañeros que tuvo y que le acompañaron durante su vida. No los nombro uno por uno porque seguro que de alguno me olvidaría. Ellos saben quiénes son. Y por último, a su familia y amigos más cercanos. Ese círculo íntimo que estuvimos junto a él hasta el momento en que decidió marchar. Sed felices. No le lloréis. Recordadle con una sonrisa y con alegría cuando andéis junto a la fuente de Apolo, a la fuente de Narciso, al plátano padre o a los gemelos, ya que eran sus lugares favoritos. Y allí acordaros siempre del gran legado que nos ha dejado. Muchas gracias.
La verdad es que después de las palabras de Iván no es fácil hablar y después de todo lo que se ha dicho aquí no es fácil hablar, pero bueno, pues empiezo por el capítulo de saludos, miembros del gobierno, miembros de la corporación, los familiares de Jota, nuestro querido Jota, Patricia, Iván, Pamela y toda la familia. Queridos cronistas, a los cuatro, sé que estáis hoy los cuatro aquí, es muy complicado tener a los cuatro cronistas en un mismo acto y Juanín ha conseguido que estén los cuatro aquí. Director de la UPA, jefe de protocolo, queridos amigos, amigas, buenas tardes. Gracias, lo primero, gracias de todo corazón por esa donación que acabáis de anunciar, ha sido toda una sorpresa. La verdad es que no suele ser habitual encontrarse con gente tan generosa, capaz de desprenderse de algo tan valioso como el tiempo libre de toda una vida, sobre todo cuando esa vida se trata de la vida de tu padre o de tu marido. Muchas gracias, gracias de todo corazón, pero lógicamente de tal palo, tal astilla, la generosidad se hereda. Muchísimas gracias, veremos la manera legal de hacerlo lo más pronto posible, de que eso sea una realidad. Yo poco puedo añadir a lo que ya, bueno, pues habéis dicho los que más le conocíais, aunque si os soy sincera, yo he estado haciendo memoria y no soy capaz de recordar desde cuándo conozco a Jota. Era de esas personas que siempre estaban en todas partes, en todas partes. Estaban en una corrida de toros, estaban en una exposición, estaban en una manifestación, estaban tomando un café, estaban paseando, estaban por todas partes. Jota siempre estaba en todas partes. Y desde luego yo no veo una manera mejor de hacerle un homenaje que, bueno, pues en este espacio que él parió, como ha dicho Luis, en un paseo con Luis de la Vega por el jardín. Este aula abierta de historia local que tantas cosas interesantes nos ha dejado a todos, pues este aula se está desarrollando gracias a ellos dos. Jota, Juanín, José Juan de Oro, un ojo crítico, tranquilo, mesurado, socarrón y sobre todo muy buena gente. Muy buena gente que además se fue demasiado pronto. 60 años no son nada, es muy pronto. Pero yo estoy convencida de que de alguna manera se quedará, su alma se quedará en su Aranjuez, su alma, para siempre. Su legado desde luego quedará en el ocre de las hojas de la calle Tilos, en el gris del cielo de las tardes contra el palacio, en el espejo de los charcos de la Mariblanca, en los colores de los macizos del parterre, en el agua de las fuentes del jardín y en todas esas fotos, fotos incluso en blanco y negro, que nos tienen enamorados por la historia que destilan. Todo ese legado que hoy pasa a pertenecer a la ciudad que tanto amó, que perdurará para generaciones futuras, eso es lo mejor de todo. Ya está, como decíamos, enlazada su web a la web municipal y ahora su obra, bueno, pues ya es patrimonio de todos los ribereños y ribereñas. Yo creo que las ciudades necesitan de gente como él, de gente como Jota, de gente inquieta, de gente con ganas de hacer cosas por su ciudad, de enamorados de Aranjuez que nos ayuden a recuperar nuestra historia, nuestra cultura, nuestra esencia y nuestras raíces. Vecinos orgullosos de sentirse ribereños y ribereñas, orgullosos de contar al mundo lo especial que es nuestra ciudad, vecinos que conocen cada rincón, cada palmo de este real sitio y que no podemos prescindir de ellos porque son de los imprescindibles y porque llevan dedicando todo el tiempo libre a investigar nuestros orígenes para devolvernos ese patrimonio inmaterial del que es el recuerdo. Es un orgullo haber conocido a Jota, un vecino que quería tantísimo a nuestra ciudad, como alcaldesa y también como vecina de Aranjuez, y yo estoy segura de que él no querría que nos fuéramos de aquí tristes. Él siempre llevaba la sonrisa por bandera. Aún recuerdo la sonrisa el día de la boda de Pamela, cuando les casé, y cómo sonreía, qué sonrisa tenía. Y aún recuerdo como cada vez que me veía con el ceño fruncido, decía, rubia, sonríe, que estás muy fea. Así es que, Jota, donde estés, esta sonrisa quebrada por el recuerdo de tu ausencia y este aplauso va por ti. Muchas gracias y estás siempre con nosotros.
vamos a hacer ahora, con toda seguridad, aquello que Juanín nos hubiera indicado que teníamos que hacer. Seguir profundizando en la historia de Aranjuez a través de este aula abierta de historia local a la que tanto aportó nuestro recordado Jota. Lo vamos a hacer hoy, el día en el que un fotógrafo local nos va a hablar de Aranjuez. En la misma tarde en la que un fotógrafo local nos iba a hablar de Aranjuez. En unos minutos asistiremos a la quinta sesión de este tercer ciclo de la aula abierta, que correrá a cargo de José Ortiz Rocamora, nuestro querido Chele, cronista gráfico de nuestra ciudad, que será presentado por quien también compartió amistad y senderos con José Juan, otro habitual de este aula, nuestro querido Tomás Luis Cabrera. Chele nos va a hablar de toros en Aranjuez, en los primeros 50 años del siglo XX. Una conferencia que podemos y que vamos a poder completar, y yo lo anuncio, con una visita guiada a la bicentenaria plaza de toros de nuestra ciudad este sábado 20 de enero a partir de las 11 de la mañana, si el tiempo y la autoridad lo permiten. Repito, las personas que estén interesadas en hacer esa visita, también con la autoridad se nos está autorizando, a las 11 de la mañana del próximo sábado completaremos, repito, la charla que hoy nos va a dar Chele en unos minutos, con el recuerdo de Juanín empañando las gargantas. Seguimos hablando de Aranjuez, que es nuestro pueblo. Muchas gracias.